Mas tú crees porque me ha visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora más que nunca estamos llamados al acto de la fe. Creer en Cristo Jesús, revelación del, del Hijo, eh, que nos muestra quién es el Padre, que es su Padre, y que nos enseña a recibir ese espíritu de filiación para que nosotros podamos junto con Él decir abba Padre y ser hermanos entre nosotros. Es el gran misterio que con Jesús se abre, se desvela y se manifiesta y que no solo es algo que tenemos que saber, sino es algo que podemos vivir. Aprender a vivir como hijos de Dios, aprender a vivir al escucha de la palabra, interiorizando la palabra que es Jesús mismo, que viene a revelarnos quién es Él y quién es el Padre y cómo vivir en el Espíritu que procede de Él y del Padre. Y entonces plantea hoy el Evangelio también la derivación del cielo y de la tierra, entendiendo que lo del cielo es todo lo que está permaneciendo en el misterio escondido, divino, pero que se hace visiblemente presente entre nosotros a partir de Jesús, el Hijo del Padre, Jesús haciéndose hombre. Eh, ha llegado justamente a ser aquel que nos muestra los secretos y los misterios del cielo, que no son secretos para gente especializada o para gente con capacidades evidentemente pretéritas, sino que es para todos. Es el llamado a descubrir quién es verdaderamente Dios que está en el cielo y que ha venido a hacerse hombre para estar junto con nosotros, para que todos nosotros pudiéramos participar del misterio divino en ese gran camino de la conversión. Por obra y gracia del Espíritu Santo, Jesús se hizo hombre en el seno de María, y como palabra del Padre se, se sigue encarnándose en cada uno de nosotros, en la medida que nosotros abrimos nuestro oído interior y nos ponemos en la escucha: la escucha de que, quién es el Hijo de Dios y quién es Jesús de Nazaret, y que. Y es la misión que Él ha venido a realizar justamente en nosotros y entre nosotros y con nosotros. Es justamente el llamado a una conversión. Y por eso Jesús plantea blanco y negro, luz y tiniebla. Es decir, el que cree en mí se salva, el que no cree en mí no se salva. Pero lo dice de una forma verdaderamente incisiva, creer en el Hijo de Dios que se ha manifestado entre los hombres. Jesús tiene una forma muy profundamente pedagógica. Siempre le da la oportunidad al otro de comprender, de aceptar y de abrirse. No lo impone, no es autoritativo, no es un ejercicio de una imposición de autoridad moral y espiritual que él podía tener y tiene, sino que es simplemente la manera... Con la cual Dios trabaja con cada uno de nosotros, la condescendencia del Padre, la compasión del Hijo y la actitud misericordiosa del consuelo del Espíritu Santo. Un Dios que hace del hombre el centro de su atención y de su creación, porque lo hizo a su imagen y semejanza. Por eso, queridos hermanos, ¿Quiere resucitar con Cristo? Cree en Cristo. ¿Quiere vivir la palabra? Escucha la palabra, interiorízala y aplícala en tu vida. Y de la palabra de Dios, que es Cristo mismo, que ha llegado a tu corazón y a tu conciencia, el camino certero y verdadero para tú ir transformando el dolor en alegría, la muerte en vida, el sufrimiento en salud. El Señor a nosotros nos invita entonces a reconstruir nuestra vida, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestra conyugalidad, nuestras comunidades desde esa realidad de arriba del cielo, porque estamos llamados a vivir en el cielo, en la tierra y hacer nuestro camino de la tierra un camino para ir al cielo. Eh, recordemos siempre el mensaje de nuestra señora de Coromoto al cacique cuando le dijo vayan a lo blanco para que le eche agua en la cabeza para poder ir al cielo el cielo es la mansión de dios y la mansión de todo el pueblo de dios pero hay que construirlo desde aquí en nuestro corazón en nuestra vida en nuestra manera de ser y de actuar por eso esto es un llamado a la conversión en el tiempo pascual de Jesús resucitado que viene a nosotros, a nuestra vida, a nuestra conciencia, a removerlo todo para que nos renovemos inclusive lo que ya creemos pero que necesitamos creer más. Amén.